thrice, once or twice, before I turn this song to a bunch of minor chords. Before I turn this song to a bunch of minor chords. Pues ella es Mate Glossy, muchísimas gracias por venir, muy amable. Y bueno, gracias. Fantástico este tema que nos interpretas de tu primer trabajo. Uh-huh. Nos has interpretado Green y este tu primer trabajo que es La soledad es mi palacio. Muy orgulloso de él, ¿verdad? Sí. Oye, cuéntame, porque La soledad es mi palacio suena un poco a toda una declaración de intenciones, ¿es así? Sí, bueno, a mí no me gusta que, como en la sociedad está mal visto, que a uno le guste estar solo. Y yo creo que uno tiene que aprender a divertirse solo y en la intimidad, hacer cosas que le gusten, aprender, cantar, bailar. Qué bonito ese mensaje, porque efectivamente muchas veces parece que esta sociedad nos lleva efectivamente a estar constantemente haciendo cosas y siempre en compañía. Y hay que saber disfrutar mucho de nosotros mismos, ¿verdad? Mm. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué buscas tú precisamente provocar con tu música? Me gustaría que la gente disfrutara de mi música como yo disfruto de otros artistas y que les hagan sentir cosas y también que las letras les hagan pensar, porque pongo mucho trabajo en las letras y creo que tienen como una vuelta de tuerca que le puede hacer pensar a la gente. Bueno, ella se llama artísticamente Mate Glossy, yo no lo he dicho, pero su nombre es Violeta Gil, es de Talavera de la Reina. Vive, bueno, lleva 4 años viviendo ya en Viena y bueno, tienes ahora, has venido con este tu trabajo, precisamente tienes conciertos, bueno, pues ahora en breve, ¿no? El próximo, creo que es el próximo domingo, ¿no? El domingo 5 en Madrid y luego el 25 en Barcelona y el 26 en Valencia. Oye, y cuéntanos también un poquito cuál es un poco lo que es toda tu trayectoria musical, que es muy curiosa, ¿no? Tú tienes, sobre todo te has dedicado a la producción musical, creo, ¿no? Principalmente. Producción musical solamente en este último álbum que aprendí yo en casa, pero yo estudié canto y piano en Talavera y luego canté en un grupo de punk en Madrid, Las Cruces, y luego en Viena, como no tenía con quién hacer una banda, pues aprendí a hacer las cosas en casa y lo que tenía yo ya. Oye, ¿cómo es este salto del punk a, bueno, no sé si denominar pop lo que haces actualmente, Violeta? Sí, pop un poco experimental. Pues yo, a ver, escucho todo tipo de géneros, entonces como no tenía con quién hacer una banda de punk, que todavía me encantaría hacerlo otra vez. Es lo que te iba a decir, que parece que es lo que te gustaría en el fondo. Sí, me encantaría, siempre muy divertido. Pero claro, sola en la habitación, pop me sale más. Como, además es más íntimo, mi música ahora es mucho más suave. Pues Violeta Gil, Mate Glossy, muchísimas gracias por acompañarnos. Una gran enhorabuena por este, tu trabajo, tu primer disco. Espero que, bueno, pues que sea todo un éxito y que detrás de este vengan muchos más y bueno, sobre todo que estos conciertos que vas a llevar a cabo en este mes de septiembre, bueno, pues estén repletos de gente que disfrute de tu música. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues ya lo saben. Bueno, y nosotros seguimos con más historias. Una vez al año, Mota del Cuervo pone en marcha el último de sus hornos comunales. Está en el barrio de las Cantinas.
tonterías. Y allí se cuece a la manera tradicional. Claudia es la única vecina que mantiene viva esta forma de trabajar. La labor, que dura varios días, ha comenzado esta misma mañana.